Muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y a mi izquierda tengo a mi querido Brandon. ¿Qué tal? Otro episodio más, en el cual ya estamos rompiéndola. Nosotros estamos, mira. Ya, sí, estamos, cabrón. Sí, en top, ya, de hecho ya ¿En qué top estamos en Spotify? Como en el 1002, estamos como en el 1002. Sí, le ganamos al 1003, ese pendejazo, no pudo contra nosotros, ¿eh? Sí, a huevo. Le costó trabajo. Esa es la actitud. A nosotros más, porque ganamos un lugar, ¿no? Sí, así se empieza. Exacto. Y pues, con otro episodio y con otro, ¿se puede decir invitado? ¿Cuentas como invitado? Pues, ya hemos invitado anfitrión o invitado de colaborador. Invitado de cajón. Anfitrión es él. Invitado de cajón cuando puede. Cuando puede. Digamos, elemento. Un elemento en este... Sorpresa, ¿no? Elemento sorpresa. Hoy tenemos el elemento sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Quién es? Que, a ver, ¿no hay tambores? No. Rudy, no tenemos a Rudy. No. ¿Tampoco? Irving Santana en Facebook. Eso. Papelitos. Ustedes no vieron, pero aquí soltamos papelitos. Sí, papelitos, no sonó la matraca porque pues está todo silenciado, está en mute. Es de matraca. Pero pues, nuevamente doy gracias aquí a la bienvenida que me dan. Aquí al programa, su programa también. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y pues bueno, como es costumbre, vamos a hablar de temas muy debatibles, vastos y que de la misma forma nos van a faltar palabras o temas por abordar, pero al final de cuentas están ustedes para podernos compartir qué se nos pasó, qué se les ocurrió para nosotros en un futuro remake, ¿no? En un remake podamos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Porque al final de cuentas es tanto para ustedes como para nosotros. Sí, o sea, me gustaría también como que poner ya te presentaste, güey. No, sí, pero me gustaría... Más bien no lo presentaste, güey. De hecho ya. O sea, nunca dijiste Irving, ¿sí? Sí, Irving. Ya te presentaste. Él ya se presentó. Okay, ya presenté. O sea, ya estás como Tony Gia. Sí, ya. Se me olvida. 20 minutos y te quedaste en presentar. Sí, sí. Hola, muy buenas noches. Estaba Tony Gia, ¿no? Sí, clásico. Para los que siguen el podcast recordarán ese momento incómodo. Me gustaría decir que la gente siga activa en las redes sociales. Okay. Que manden sus mensajes, porque aquí mandamos la sección de saludos. Sí, también podemos mandar, claro, obviamente. Hay. La gente que nos escucha es importante, yo creo que es la más importante. Tengo un gran amigo que siempre escucha el podcast. Ajá. Que es Fernando. Cuando vengo yo. Fernando Aguilar. Ellos, ¿no? Fernando Aguilar, que de hecho ellos ya se asustaron de que por qué nos siguen en todos lugares. Es porque le gusta mucho el podcast. Sí, Fernando Aguilar llegó a darle ya like a la página de Wargamer y se lo agradezco infinitamente. Entonces, así sean como Fernando Aguilar. Sí, exacto. Denle like a todo. Poco a poco. Yo sé que se van identificando. Sí, exactamente. Mucho con nosotros o con lo que hablamos. Así porque es. Hay cosas de las que pues no tenemos dudas ni pruebas. Pero se dicen, exacto. Es correcto. Y va referente al tema. Cosas que se dicen... Pero no sé si sea yo el indicado en presentar el tema. Por eso me frené, pero nada más por ahí va la cosa, ¿no? Cosas que se dicen. Ok, exactamente. De este lado ustedes saben, ya siempre escuchando a esta voz sexy de cajón llamada Kenitos. Estaremos hablando de esta noche acerca de los mitos urbanos, señoras y señores, damas y caballeros, y también... Por ahí, ojalá algún chico con síndrome de Down también nos escuche, ¿no? Escuche, o sea sí, que. Ya que somos muy fans de ellos, somos como. Pasado, son la onda, son la onda. La verdad es que también son son la onda, son la onda. Hasta donde pueden. Chale, no quise decirlo así. Hasta donde pueden, ¿no? O sea, como es hasta donde me alcanza, ¿no? No. O sea, sí soy inteligente, pero hasta aquí, güey. O sea, es como, güey, cuesta 50 baros, pero traigo 10, ¿no? Ah, sí, güey, justo. No, la que no te alcanza, no. Pero la verdad es que pues saludos, porque también yo tengo ahí un familiar con esta enfermedad. Saludos, porque se le ocurrieron también varias cosas que, hay que divertirse. No entran dentro de lo que nosotros podemos llegar a pensar o ocurrir. Vemos la vida de manera diferente. Exactamente. Entonces, nada más queremos que sepan que pues buscamos nada más las puertas de irnos al infierno, burlarnos de eso, pero... Sí.
Scotto. Sin dolo, ¿no? Sí, es Scotto. Yo les puedo, a toda nuestra audiencia, yo les puedo adelantar que los presentes, todos nuestros invitados, todas las personas que... Tenemos síndrome de Down. Que, sí, tenemos síndrome de Down. Y que somos buenas personas, ¿no? O sea, podrán escucharnos burlarnos de muchas cosas, pero creo que no nos atreveríamos a hacer muchas de las cosas que decimos, ¿no? Se quedan siempre como en el tema de burla. Sí, hay quien las agarre, hay quien le sopla el aire de la Rosa de Guadalupe. Pues, sí, ya. Y ahí está, ahí. Pero la verdad es sin dolo, como vuelvo a repetir, ¿no? Al final de cuentas, ahorita pues surgió por mi compañero aquí a mi derecha, Brandon, que de repente empezó a hablar ahí de sus complejos, sus agarras. O sea, soy inteligente, de haber detectado en ese entonces, pero dice, yo la salvé y tengo oportunidad de burlarme, ¿no? Sí, de hablar de ello, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, que vamos. Mitos. Mitos urbanos. O lo que se dice también. Lo que se dice en la calle, lo que dice la abuelita. Lo que la gente. Hablando de programas también, por ahí. Historia pasado. A ver, ¿qué tenemos primero, mi querido Brandon? ¿Qué hay en la lista? Me gustaría explicar que según una pinche red. Pobres. Like a los de síndrome de Down. Oye, seguramente hay un grupo de Facebook de síndrome de Down, porque hay grupos de todo, güey. Sí, de hecho. Está bien, hay de todos, güey. Podemos ya. Ya dejar ese pedo. Ya mucho chiste de eso, ¿no? Porque bueno, así habrá gente que nos podrá compartir y dar el like, como gente que se siente ofendida y que diga, hijos de su puta madre, ¿no? Güey, ¿te imaginas que en los podcasts de los de síndrome de Down se burlen de nosotros, güey? Oye, a los más cuerdos, ¿no? Pinches pendejos, güey, ¿no? O sea, no mames. ¿Cómo es el licenciado en no sé qué, ingeniero en no sé qué? Y es taxista, ¿no? Y maneja el Uber, güey. Sí, güey, seguramente así se burlan de nosotros. A mí me cuidan todo el pinche tiempo. Pendejo, estaban solos. Sí, güey, tienes que hacerte de comer tú solo. Pero comiénzale, mi brother, ¿no? Si no, vamos a seguir con el tema. Si no, mira, el tema se va a cambiar a Down. Se va a poner nada más Down. Explicando que un mito es un relato explicativo de algo paranormal. Paranormal y lo estoy leyendo, perdone. Ok, dale. O extraordinario sobre alguna sobre personas, fenómenos o inclusive fantasmas, ¿no? Ajá. Y también cabe recalcar que son relatos que las personas usan para que te espanten, ¿no? Para que dejes para explicar algo inexplicable y se queda ahí en el aire, ¿no? Es como la gente dice que esto. O por ejemplo, yo hablaba del programa anterior de los TV shows que generan influencia. Sí. Y ya me estoy adelantando las conclusiones, no es porque ya termina ya el programa. Sí, ya. Ok. Pero eso refiere mucho a la superstición. Uh-huh. De los mitos urbanos, ¿no? Sí, al desconocimiento. Como sugestionar a la gente. Sí, a la desinformación. Porque mientras más gente lo repita, más gente se lo cree. Y las que no se lo creen, simplemente son como todos los borregos de que, porque lo dice él, entonces es lo que es, ¿no? Pero pues no se... Como Jesús dice en la Biblia que... Sí, a ver, los 10 mandamientos eran tantos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Que de hecho, los 10 mandamientos los crearon tus papás. ¿Qué? Pero dentro de lo que papás? Vamos a hablar o lo que hemos... ¿Qué tenemos? Lo que tenemos dentro de... Lo que estudiamos, porque somos un equipo preparado, güey. Preparado. No pueden pensar que somos... Que improvisamos aquí. Un pinche adicto, güey, algo. O que yo no tengo nada que hacer y los invito a hacer un podcast. No, claro que no, güey. Sí pensamos y en cosas que a lo mejor también no se nos van a... No nos van a alcanzar. Sí somos Down, pero pensamos. No mames, ya basta con los chistes de Down, güey. Ya, güey, se tiene que acabar. Ese comentario fue de un chico Down, reprimido. Güey, yo estoy seguro que un chico Down me da en la madre, güey. Ya. Así, sí, no, voy a terminarlo con eso. No quiero que me partan la madre ya. A ver, se acaban los chistes de Down. Sí. Hasta el otro. Ya, por favor. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave de esto. Ya me están sumando los oídos. Sí, ¿no? Ya me duele, güey. Ya. Ok, a ver. Tema, ¿qué tenemos? Tenemos en puerta, pues, varios mitos. Así o es. Lo que la gente cuenta. Que de alguna manera. No sé si les ha pasado, yo quiero ser totalmente honesto con todos los que me escuchan, güey. Ok, ¿no? Ok. Porque a fin de cuentas quiero que se sientan identificados, porque también es parte de la finalidad, pero creo que esos mitos también hasta a mí me han sugestionado. A lo mejor sí me lo he creído porque hasta de morro más grande. Ajá.
digo, no lo tengo que hacer, no, ¿qué sí, tal si no. me pasa lo que la gente cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, sí. no? No, y... yo no quiero ser. Exactamente, yo no quiero ser ese porque luego después eres una burla, ¿no? Sí. Ah, ese pendejo, fíjate, creyó que iba a pasar 7 años de mala suerte. No, yo creo que el ejemplo más obvio, fue, bueno, que lo te voy a meter, lo tenemos en la lista porque lo estudiamos, el de que si te masturbas, te salen pelos. O sea, yo creo que sí llega al punto de que, es que me la quiero jalar, pero siento que me va a salir un pelo, y se van a dar cuenta. Espérate, fueras como el limón, güey, que te masturbas como 4 o 5 veces al día, güey. No, es por salud, no, a ver. Empieza a creer que es hombre lobo, güey, ¿no? Sí. Exacto, sí. Yo creo que desde chavito sí decías de, no mames, que si me sale un pelo, se van a dar cuenta. No, que es que, mira, mucho. Yo creo que entra un poquito en la vergüenza que comentaba Irving, porque si llegas con... así a la reunión familiar con un pelo en la mano, todos van a decir, ese güey se está masturbando. Sí, güey, o sea, ese pelo de 15 centímetros es porque te la estás jalando, güey. Sí, ¿no? O sea, no es por otra cosa. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo, no? Ajá. ¿A masturbarse? ¿A masturbarse? ¿No le prestas atención o qué onda, no? Ajá. Sí, lo dejas solo con ex videos. ¿Qué está pasando en casa, no? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? No. Es un mito el... Oye, hermana, ¿te vio cogiéndote mi sobrino? ¿Qué? Ajá, sí, oye, ¿qué está pasando ahí, ¿Qué está pasando, no? Sí. Ahí para el complejo de Edipo, ¿no? Ahí sacando la tema. Exacto. Un saludo a Omar Sánchez. Profesional. Si no la veo, no es mi prima. Es el comentario profesional de Omar Sánchez. Sí, siempre. Bueno, ¿qué hace falta aquí? Y pues se le manda un saludo, ¿no? Sí, ¿no? Es correcto. Iniciamos con la parte de que si te masturbas, te sale un pelo en la mano o pelos en la mano, ¿no? Fíjense, por ahí tenemos otro que se dice por ahí que es el humano solamente usa el 10% de su cerebro, lo cual es un mito, obvio. Porque realmente en estudios que han realizado de cultura colectiva, por ejemplo, ¿qué es lo que más crea acá? ¿Qué es lo que yo creo, güey? Sí hay estudios en los que se dice, porque no tengo pruebas pero tampoco dudas, que la parte del cerebro cuando se activan todas como sus neuronas y todos los circuitos muy cabrones es cuando escuchas música. El cerebro se activa por completo cuando escuchas música, entonces ya utilizas el 100 y el 10% es totalmente un mito, güey. Pero ese 100 cuando escuchas música, pues supongo como lo quieres hacer ver, no sé si me equivoco ahí o mira, no escuchan, pero ¿lo usas en la cuestión musical? Es que no. Porque usar el 100% del cerebro es como... No, sí. O sea, es que no te estamos diciendo que, no mames, todo tu cerebro está trabajando al mismo tiempo. Sino que, por ejemplo, cada parte del cerebro se encarga de algo, güey. Y, por ejemplo, obviamente... Omar, ¿nos hace falta, Omar? Obviamente va... Sí, ¿verdad? Sí, un poquito. Sí, de hecho, ahorita yo creo que... Me está escuchando y va a decir, qué pendejo. Están bien pendejos esos güeyes. ¿Por qué no fui? Pero va a terminar diciendo las conclusiones de que... Bueno, pero esos güeyes no tienen pruebas, güey. Sí. Yo las tengo, pero esos güeyes no. Por eso hicimos otra vez el de metro. Sí. Porque dijo, están bien pendejos ustedes. Sí, a ver, ahí les va. Yo viajo más en metro, a ver. Sí, yo. Ábranse. Sí, pero o sea, usamos todo el cerebro y solamente que obviamente es diferente. Le falló el 10%, 20%, no sé cuándo fue. Ay, pero. Ay, el 80%. Habla de 100%, 20%. A ver, pero mira, funciona de manera diferente. Por ejemplo, ya vi cómo están los sistemas. Si ves una luchona que le gusta bailar reggaetón, entonces su 100% se convierte en 10% y perrea hasta abajo. ¡Ah, pendejos! ¡Soy un puto genio! ¿Viste, güey? ¡Ah, no mames! Se duerme ni una gimnasta, ¿no? ¡Ajá, güey! Nadie se contorsiona como ella, güey. Ahí te conviertes en el 10%. Cosa que es de muy chicas que bailan perreo, masticar chicle, que nos lleva al siguiente tema de que si te tragas un chicle... ¿Cómo lo logró ligar, güey? Sí, es que soy un genio, güey, soy un genio. Tienes que agarrar el hilo. Sí, güey. No agarraste el hilo, es como cuando te alburean, güey, y no lo entendiste, güey. Sí. Entonces, la chica... O respondes lo que sea, aunque dando mal, aunque te lanzarte solito, pero pues habla, ¿no? Di algo, ¿no? Sí, exacto. Que digan, se defendió. Sí, pendejo, pero se defendió. Entonces pero la chica que baila reggaetón, que su 100% baja 10 por bailar reggaetón, no digo que el reggaetón sea malo. Cuando está llegando hasta el piso, está mascando cada vez más fuerte el chicle, güey. Se lo pasa. Y tarda 7 años en digerirse ese chicle en su intestino grueso y delgado, ¿no? Es un mito. No, intestino grueso. ¿Grueso? No. Como sea, yo le podría decir,
Te lo saco antes de que cumplas los 7 años. Yo te lo empujo. Por eso, ¿no? A ver, te quiero remover un poco esas tripas. A ver, venga, vamos a extraer ese chicle. vamos por eso. Oye, pero dentro de eso también decían que parte de... Parte de... De eso, del que tarda un chingo de tiempo el chicle ahí en desmadrarse o digerirlo, es que te decían, se te pegan los intestinos. Sí. Y te puede matar. Sí. ¿No? Te puede ahí. Es como una tubería de baño, güey. O sea, la tapas y te regresa y te la mueres. Caca, güey. ¿No? O sea, a ella se le acumula la caca. Que a todas aquellas que lo tienen tapado, mira, aquí tenemos acá el succionador. Miren, esta panza es de caca, güey. Así, o sea no somos muy expertos. Mira, me faltan como 2 años para que se me destape otra vez el intestino, güey, porque me tragué un chicle. Te tragaste muchos chicles. Sí, exactamente. O todo el pavo de Navidad, güey. Exactamente. Había un mito, hablando de chicles, que te decían, no te duermas con el chicle en la boca, güey. Ah, yo creo que no, te más puedes morir, con, ¿no? Comida, güey. Había dos cosas. O sea, bueno, sí, pues, a ver. Pero aún así. Con comida, güey. O sea, traigo un cocho, güey. Aquí, güey. Así, nada, güey. ¿Qué pasa con esos chilaquiles? ¿De qué murió? De unos chilaquiles, ¿no? Que se le atoraron ahí en el pinche... La garganta, güey. Oye, pero te cuentas, lo dicen, pero llega un momento a lo mejor también cuando estás durmiendo, hablando de esa cuestión del chicle, estás durmiendo y te duermes. Es que lo intentas, y güey. Y te lo pasas, güey, sin querer, ¿sabes? Sin querer, te despiertas y te despiertas pensando, güey, mi chicle, ¿dónde está mi chicle, no? Es que aparte lo intentas, güey, porque, o sea, dices, ah, no mames, ¿a poco se me va a morir, güey? A ver, me voy a dormir con este chicle en la boca, ¿no? Así, sobre todo, y no, porque buscamos llevar la contraria, ¿no? Y aquí estamos todos pendejos, güey. Aquí estamos. Bueno. Que nos lleva... Me he pasado como 25 chicles, pero no hay pedo, ¿eh? Se lo pueden pasar ustedes. Sí, dormidos, sí. Despiertos, inténtenlo. No pasa nada, ¿eh? Sí, pero más, no todos juntos, porque si ahí se mueren, ¿eh? Que nos lleva a la otra parte de que se dice, el mito, que al año una persona dormida se come 8 arañas al año, güey. No mames, eso sí me da miedo, güey. A ver, mira, para empezar. ¿Pero hablas de arañas, de arañas o de mujeres, güey? No, de arañas, güey. A ver, pasamos de... Disculpen chiste, a todos ustedes las arañas. Es el chiste misógino, es el chiste misógino del día. Oye, no, o sea, imagínate, o sea, tú siendo araña así como de, ay, no mames, hay una boca abierta ahí, güey. Tengo que ir, güey, bueno, tengo que ir, güey. No, güey, eso no pasa, güey. Chavo, contigo es la boca abierta, no aprovechas. Es que a lo mejor, como puede ser eso que dicen del mito, como si hay sucesos que están dormidos, se les meten las cucarachas o un insecto en la oreja. Y sí pasa, o sea, sí hay casos, ¿no? Sí. Es más fácil creer eso que decir, güey, a rato voy a sacar unas pinches patas de la boca, güey, porque la araña pues no terminó de pasar, ¿no? Sí, ajá, es como si te levantas y dices, ah, no mames, estaba bien patona, güey. No, güey, no pasa, güey, o sea, no. Eso es totalmente un mito. ¿Qué otro mito tenemos por ahí, Brandon? A ver, cuéntanos. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no estás...? Oye, güey, pásame la respuesta. ¿Cuál es la B? 25, la 25 es B. 25B, ¿no? No, mames, muy mal. A ver. Es como algo muy, 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 muy curioso, muy, muy acá, muy mamón. Ajá. Que si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían el eje de la rotación de la Tierra, güey. ¿Qué? A ver, tenemos que repetirlo, güey. O sea, no, primero, un poquito más cuerdo es. Para la audiencia que dijo, no mames, ¿en serio dijo eso, güey? Así, sí, es un mito. ¿Qué giro yo, qué o cómo? Ajá, sí, a ver, ahí no, les va otra vez. Más bien. Ahí les va otra vez. Es que el mito dice que si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían el eje de rotación de la Tierra, güey. Y nos cargaría la verga a todos. Sí. ¿No? Ajá, a ver. Para empezar, güey. ¿De qué manera te imaginas que te carga la verga si me cae? No, güey, o sea... ¿Que el mundo se caiga, güey? Sí, güey, sí, exactamente, güey. Que el peso de la gravedad, güey. Que saltan todos y se va así hacia abajo en la pinche. Me imagino a los chinos de que... Güey, pero si yo calzo del 3.5, güey, ¿cómo es que pude? Sí, güey, yo estoy chiquito, güey, ¿qué pedo, güey? No, pero ¿sabes qué pedo, güey? O sea... ¿Cómo le dices a todos los chinos? A ver, 1, 2, 3, porque siempre hay un pendejo que salta antes, güey. Ah, ¿no? Sí. Entonces, si eso pasa, si eso pasa, pues ya no pasa nada en el mundo, sí, güey. Sí, yo creo que por eso nunca ha pasado. Sí, güey. Güey, ¿qué tal si lo han intentado? Entonces ni sabemos, güey. Ajá, güey, así como de, a ver, otra vez, güey. A ver, igual la de pendejo, anual, güey. Intento anual, güey. Oye, ¿te diste cuenta cómo pasó más rápido el día, güey? Oye, ¿te diste cuenta por qué tembló el 19 de septiembre? De hace... oye, chinos, dejen de saltar, güey, qué pedo. No mames, no, ya, no mames, ¿no? Sí, a huevo. Ya, güey, qué pedo, güey. Sí, ese es un mito muy mamón, güey. De hecho, muy mamón. Muy mamón, pero que tal vez podría pasar, güey. O sea, a ver.
¿Y si sí saltan, güey? Piénselo, piénselo. A ver, güey. Oye, antes de dormir, piénselo. Exacto. O güey, otro mito dormir. Agarrando, como dicen así, como dijo este Brand Knobs, agarrando el hilo. Ajá. Acá. Como, por ejemplo, que todos los chinos tronaran los dedos al mismo tiempo y que dijeran, güey, a todos nos dio artritis, güey. Así con sus manitas todas sí, culeras, ¿no? Sí, no, ah, no mames. Güey, no mames. ¿Qué le pasó a la sociedad china, güey? No mames. Sí, ¿no viste cómo se me estaban torciendo, güey? Ay, es que queríamos acabar con la mitad de ustedes, güey. Ah, pendejos, pero, ¿eh? Pero es otro mito, ¿no? El que sí, si sí, tronas sí. Los su dedos, hilo, te tronas los dedos. Su hilo estuvo bien culero. ¿Qué, güey? ¿Qué? Su hilo estuvo bien culero. ¿Por qué dice su hilo? Su hilo, ¿cómo lo hilamos? De un tema a otro, estuvo bien culero. O sea, quería meterlo del mito. Ajá. De que tronarse los dedos. ¿Mm? Y yo dije chasquear, ¿no? No, y deja de eso. Dijiste. Ya me vi como un pendejo, ¿no? Es que mira, el mito dice que si te truenan los dedos, te da artritis, güey. Entonces, sí, 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 eso no, yo me equivoqué haciendo... porque más no. Yo no. Más dije tronar los dedos. Yo dije tronar los dedos, pero ustedes pensamos el chasquido. Y el chasquido, en realidad, el sonido lo hace al golpeo del dedo. Del dedo índice y no, del medio. ¿El gordo? ¿Cómo es? ¿El gordo? El pulgar. El pulgar. Pulgar y con el que haces pito. Ajá, entonces hace el choque. ¿Así? No es que truenes tú los dedos el medio y el pulgar, sino es como el choque que hace el pulgar con... Pero mira, si me lo imagino en chinos así como de tronándose los dedos y que todos lleguen y digan, ay, no mames, ya no podemos fabricar iPhones, güey. ¿Sabes? Ya a la verga la sociedad, güey, ya no hay iPhones en la vida, güey. Ah, Huawei. Ah, sí. Vámonos con Huawei, güey. A huevo, güey. Porque si esto, como dicen, ¿no? Mito. Un mito. Trónate los dedos y... Y te va a dar artritis, güey, ¿no? Ahí sí. Según se dice que saca un líquido culero y que hace que tus dedos se sean bueno, como el... A todos esos científicos que nos siguen y que han comprobado y hacen estudios y que creen que es real, pues bueno, se respetan, ¿no? Díganos, sí. Díganos para que... O sea, sí nos va a valer verga, pero para que díganos. El mito no deje de ser mito. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Para Brandon, ¿qué más tenemos en la lista? Síganos en Instagram. Ah, ok. Como okay. @ no tengo pruebas. Que pues es muy... Pero tampoco dudas. Pues, sí, no, sí, sí. En ese está completo. No, en Instagram está. Pero mira, todos saben que no tenemos dudas, güey, de lo que estamos diciendo. Güey, todos saben que estamos incompletos, güey. Ahí te va. Hablando de catástrofes creados por chinos, güey, se cree que el sol es amarillo, güey. Todos lo vemos y dices, ah, no mames. Es más, dibujas cuando te dicen en la primaria, a ver, dibuja el sol. Ahí te va, ¿no? Color amarillo y todo el pedo. La realidad es que el sol es blanco, lo vemos así por la atmósfera, güey. Pero también no es como que así ibas a llegar en la primaria. A ver, Ulises, ¿por qué pintaste el sol amarillo si es blanco claramente? Güey, no vas a saber eso. Ah, entonces yo cuestionaría a la maestra. A ver, maestra, no. Yo escuché ese podcast. A ver, usted vaya y dígales a esos pendejos que no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Que no, oye, te faltó el sol. Ah, es que es blanco, maestral, usted no sabía eso, pendeja. Eso es más inteligente, güey, o sea, sí puedes llegar y desmadrar. Sabes que tengo down, pero la hoja está en blanco. ¡Ey! ¡Oye! Quedamos de parar, ¿no? Sí, quedamos que íbamos a parar con el síndrome, ¿no? Ah, ya sintió chato, dice. Sí, perdón. No, pues al fin de cuentas la hoja es blanca, güey, y proyecta luz, ¿no, güey? Ahí está el sol. Sí, sol amarillo. Amarillo a lo mejor puede decir porque, pues... Como el limón, pues parece Simpson, güey. ¿Sí? Pues le pegaron mucho los rayos del sol, la hepatitis. Se ve al espejo y dice, soy amarillo, pues por amarillo. El sol, güey, ¿no? Pues la hepatitis me pega muy cabrón, güey. Fíjate, hablando del sol, que es otro mito, a los girasoles se les puso girasoles porque se dice que siguen al sol, güey. Siguen al sol. Como el alma te sigue también. Es que, ¿no? Es que es como la araña, güey. O sea, ¿por qué chingados vas a hacer algo que va en contra de ti, güey? O sea... Sí. Otra vez. O sea, en vez de que una araña diga, no mames, ¿sabes qué? Voy a hacer una familia, voy a sobrevivir. Ajá. Ah, no, mejor no, me meto en la boca de un pendejo. Ajá, güey, una araña diría, ¿cómo si eres araña te subes por el elevador? No mames, ¿no? Sí. ¿No? Ah, bueno, sí, vamos. A ver, oye. Digo, cambiando ahí, poniendo un... Sí, ¿no? A lo mejor trae la patita chueca, ¿no? Entonces así, ah, no mames, tengo que subir por el elevador. Traigo vale, mi tarjeta, ¿no? Traigo mi tarjeta de discapacitado, güey. Araña discapacitada, güey. Bueno, sí, a huevo, en el metro, güey, enseñando su tarjeta. Ah, no mames, soy una araña discapacitada, güey. Pero si tú pudieras subir por la araña. En el metro, oiga, deme ese asiento, soy una araña. No mames, tenemos que hacer un meme de una araña discapacitada, güey. Guarro Gamer, lo van a ver en esta semana. No mames, una araña discapacitada. Estás bien pendejo, güey.
Güey, pues es que es carácter. Me dijeron que en la audición me dijeron, para ser colaborador tienes que estar bien pendejo. Pues entonces yo dije, pues ahí voy, es correcto, ¿no? Tienes que venir a decir cosas que nos hagan reír. Ahí igual a la audiencia, exactamente como los pinches girasoles, el sol, el blanco, tenemos algo que es bien pendejo, son las cadenas de internet, güey. Siempre, siempre hubo, nosotros siempre... somos generación... Millennial Z, que siempre recibimos en el Hotmail. A ver, si ustedes son muy chavos y no saben qué es Hotmail, es algo parecido a Gmail. Era un mail de antes, de antaño, de hace un chingo de tiempo, en el cual te llegaba un correo diciendo: a Katherine Jones le pasó algo bien extraño. En el cual bla, 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 bla. Los correos llegó, como el Uno Noticias. Le llegó un mensaje. Le llegó un mensaje. Que lo compartiera y no lo compartió. Sí, y no lo hizo. Y murió. Y ahora, si tú no lo compartes, Katherine Jones te va a dar tantos años de mala suerte, güey. Pero si esos correos eran culeros porque eran 15 años, güey. No, o sea, culeros, sí, ya hablando en el aspecto más profundo, es porque pues, esos correos eran una cadena de spam. Spam, donde se podía filtrar cualquier tipo de virus. De amenaza o virus, sí, ¿no? Hacia tu ordenador o tu computadora. Pero eso sí, hasta muy, 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 muy visto en las redes sociales como Facebook. Ajá. Estamos en Facebook, como no tengo pruebas pero tampoco dudas. Exactamente. Para que nos sigan. Pero como en Facebook ponen el meme ese de que vale, estoy valiendo verga porque olvidé mandar la cadena de amor al tal correo, tal número. Sí. Y valió verga, ¿no? Por envíale eso no esto. Me va chido, ¿no? Envíale esto a 7 de tus contactos, ¿no? Oye, ahorita me sigo cagando de la risa con la araña discapacitada, güey. Es una mamada. Pero fíjate, hablando de caminar y no de arañas. No de arañas. Y no discapacitados. ¿No discapacitados? No caminan, ¿no? Sí. No, sí, caminan a medias. Sí. Medio caminan. Esa es la respuesta, medio caminan. Cuando pasas debajo de una escalera, güey, también es de mala suerte. Se dice que es de mala suerte. Sí, hace rato estaba hablando eso y me interrumpió acá mi compañero, pero iba a ese tema de que... Perdón. Pues... Mira, yo aquí me vengo a interrumpir. Okay. No, no hay bronca, es parte de, ¿no? Porque sí, exacto, es parte de interrumpir. De los temas, a los que nos escuchan un tema que que a lo mejor lo pasaron o se sienten identificados y quisieran ellos hablar, tener la voz de la palabra. Así de, ¿no? Ay, no mames, yo pasé por debajo de las escaleras y valí verga toda la vida, güey. Exactamente, wey. ¿No? Sí. Pero sí es un mito ese de que, por ejemplo, también está la de los 7 años de las escaleras. Debajo de las escaleras, del espejo. No. El espejo son 7 años. Sí. ¿Y las escaleras cuántos años son? Las que quieran, güey. Las que quieras, nada más. O sea, es como el gato negro. Yo sé que, que rompe el espejo, pues. Bueno, 7, 10, 20, los que quieras, los años, pero eran. Mala suerte. Sí, güey. Otra. Pasar debajo de las escaleras, otros tantos. Malos años de mala suerte. No mames, ya se me ocurrió. Pero un gato chico, negro. También. Ahora imagínate el cabrón que ese día, güey, se levantó. Se vio al espejo y se rompió. Salió de su casa, pasó por debajo. Vio un gato negro y se distrajo y pasó. Todo se le juntó. Y todo se le juntó, güey. Y ya me cargó la ya, verga. Wey, ya, güey, sí, ya. Ya mejor dice, voy a hacer un podcast. Está hablando de cosas personales, sí, muchachos. Sí. ¿Sabes? Para que los que sigan identificados digan, yo soy Limón. Todo eso me pasó. Pasó todo al mismo tiempo, ¿no? Todo eso. No mames. Oye, pero le cuentas si te sugestionan, ¿no? O sea, sí, si claro, te hacen creerlo. Claro, claro, claro. Sí, porque la gente... Porque sobre todo, como dice él, si te sucede inmediatamente o en un periodo mediano o a largo plazo, te sucede, lo relacionas, güey. Ándale. Dices, güey, me está pasando esto porque hace 3 años pasé debajo de una basura y a partir de este momento vienen 7 de malas suertes. Pero ahí te va, güey. Pónganse a pensar en esto, ¿eh? Este es un comentario bien inteligente y quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a decir. A ver. Si este güey juntó esas 3 cosas, ver un gato, romper un vidrio y tragarse un chicle y lo que tú quieras, ¿no? Así un chingo de madres. Súper, sí, súper de mala suerte. Todos los mitos de mala suerte. A ver, lo peor de mala suerte tendría que ser que te mueras, güey. ¿Estás de acuerdo? Pero hay una ley, hay una... Sería el último, al final, lo último de la mala suerte. Pero yo creo que... No, espera. Es el hacerte... Exactamente. Sufrir. A lo que voy es... Hay un güey ahí como de hacienda, de mala suerte, así como de... joven... A ver, usted juntó como 30 años de mala suerte. No se puede morir ahorita. Me tiene que cumplir los 30 años. Y ya después si se quiere morir. No hay... Porque imagínate, es como de, ese es su pedo, ¿no? Ajá, es que yo la mala... lo conocí cuando no pasó por sí, la escalera. Sí, exacto, güey. ¿No? La mala suerte tendría que venir que tú digas, güey, llevo 5 años de mala suerte, me está yendo de la verga, me voy a suicidar. Y te tiras, güey.
Y verga, nada más te rompes las piernas. Otros años de mala suerte, güey. ¿Sabes? O sea, ¿sabes así, algo así, que me generó duda, güey? Si un día, si en el mismo puto día, se te rompe un espejo, pasa un gato, pasas por abajo de las escaleras y los demás madres, güey, tuviste suerte que todo te pasara al mismo tiempo, güey. O sea, porque a nadie le pasa todo al mismo tiempo, güey. Oye, nuestro amigo viene del grupo de los optimistas, ¿eh? Sí, güey. Oye, qué suerte, güey. Oye, qué suerte, güey. O sea, a nadie le ha pasado tener tanta mala suerte, güey. Qué suerte tengo, güey. Oye, qué mala suerte. Oye, ¿por qué siempre mandan siempre es de los comentarios oportunos? Es el comentario oportuno. A ver, tenemos el comentario profesional. Tenemos el comentario oportuno, el comentario pendejo y el comentario sexo, güey. O sea, sí, estamos bien armados. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Oye, pero ¿te imaginas ese güey? Oye, qué puta buena mala suerte, güey. Oye, güey, yo he querido embarazar a mi vieja y tú ya embarazaste a 8, güey. No mames, qué puta buena suerte, güey. Qué suerte tienes de esto, güey. O sea, no mames. Porque el mito siempre es como que lo acaricias aquí en el hombro y luego te acaricias tú como de, ay, no mames, que me pase tantita suerte este pendejo, güey, ¿no? O si está pelona ahí en tu cabeza. Sí, así. Ah, es que ese es un mito. Las personas calvas y las acaricias te dan buena suerte, güey. Buena suerte, también es un mito. Sí, también. Sí. O la cuestión de lo que yo llamo paloma negra o ratón, ¿qué decían? Ratón viejo. Ratón viejo. Se te mete acá a tu cuarto, pinche palomota, güey, que tú ves como de pinches 30, 40 centímetros, sí, una madre, y de repente ya te está ahí volando en tu cuarto y dices... Ya valió verga. Alguien se va a morir. Y piensas en todos tus familiares, güey. Sí, ¿quién es el más torcido, güey, no? ¿Quién, güey? ¿Quién tuvo años de mala suerte, güey? ¿Quién no pasó el mail de pinche? No, ese güey rompió el espejo, pero este güey pasó debajo de las escaleras y topó un gato negro, ¿no? A ver, se lo va a cargar. ¿Cuál más mala suerte es, güey? A ver, hasta quieres hablar con la pinche paloma y dices, güey. Dime, güey. Dime, para saber cuánta mala suerte puedo tener para ver a quién le cargas primero la verga, ¿no? Dime, ¿qué pedo, güey? Sí, o sea, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que yo relacionaba y que les decía a ustedes? No sé si de ahí los que nos escuchan también les haya pasado, lo piensen. Pero también dicen de eso cuando todos los pedros. Le hablo a todos los perros llamados Pedros, ¿no? Pero que los, todos los... Ven, Pedro, ven por ella. Y ahí va no, Pedro. Sino a todos esos perros que ladran en la noche y que también dicen que se va a morir alguien o bien que hay un fantasma. Sí. Es más común el de que hay un fantasma, güey. Sí. Porque los perros ladran casi todas las noches, güey. O sea, no creo que... Pero me refiero a todos al mismo tiempo, todo un conjunto de perros. Ah, igual y es un coro, güey. Es que yo lo dirijo la orquesta, güey. Sí, ¿no? No mames, te imaginas. Me Brandon, ¿no? ¿Por qué? Todos los putos perros de la colonia, güey. Así como fórmense aquí, ¿no? 3, 2, 1. Ah, ya la cagaron, güey. Es que pedo, güey. Tú tenías que aullar y no aullaste. Sí. Ay, es que estoy deprimido. Es que vi un gato negro, va a decir. Lo relaciona, sí, se relaciona, huevo a huevo. Es que no mames, vi un gato negro y lo correteé. Sí. ¿No? Y otro que está bien. ¿Pero los fantasmas serán un mito? Híjole, no sé. ¿Sabes? A ver, ahí está bueno. Te voy a decir una cosa. Compártanos sus comentarios ahí, los que nos escuchan. Si creen que los fantasmas. Vamos a poner una encuesta en Instagram. Ajá, si creen y sobre todo si son un mito. Voy a hilar dos cosas con este pedo de los fantasmas. Y ahí les va otra pregunta que se tienen que hacer todos, güey. Es que, no mames, mi cerebro está al 120%, güey. Como te dije, güey, si te duermes, no entiendes los chistes. Güey, 100 de levadura, güey, de cerveza y 20 de ahí. Pum. De pensar en sexo, güey. ¿Por qué no hay fantasmas de gente negra? ¿Quién dice que no? ¿Cuál? Es que lo estás relacionando con las películas, quizás. No, güey. ¿Qué fantasma de película? ¿Conocido? O conocido, o de sombras, o de videos de YouTube, de Dross, ¿no? Negros. ¿Cuáles son negros, güey? Las sombras son negras. Sí, güey, o sea, es su color natural, güey. Pero qué fantasma es así como, hola, soy Jamal Jones, ¿no? Y te, Mr. como T, que ¿no? se mueve. Ajá, Mr. T. A ver, ¿dónde está el fantasma de Mr. T, güey? Güey, ¿eh? O sea, pues más bien que a lo mejor sí hay fantasmas, güey, de raza negra. Pues, y se vuelven blancos cuando... Sí, si piensan eso, no, güey, pero pienso que... Más bien que... Ay, güey, los fantasmas yo pienso, y ya estamos un poquito saliéndonos un poquito del tema, pero para hablar entra, de ello... Entra, yo creo que los fantasmas son de acuerdo al tipo de persona que vivió, güey. A lo mejor entre lo más comercial, lo más común es una persona blanca, güey, pero... Así como hay fantasmas, como nos lo platican, de personas blancas, van a haber fantasmas de personas negras, güey. Y que a lo mejor ese tipo de cosas las platique
una persona negra, güey. Una persona en una ciudad, güey, en una comunidad, lo que tú quieras, de negros, güey. Ah, y los negros van a decir, güey, no entres a esa casa porque se murió un güey, que tal, tal. Y ese güey es oye, negro, güey. ¿Y cómo lo reconoces? No, oye, ¿y cómo lo voy a reconocer? Es una sombra, güey. Ah, no mames. A ver, espera. Oye, es que, oye, que volteas a ver la tuya, ¿no? Ah, no. Sí, oye, oye. No me voy a estar cogiendo, ¿no? ¿Eres mi sombra o eres el fantasma, güey? Dime, por favor, ¿no? A ver, ratón viejo, otra vez. ¿Quién me coge, si mi sombra o el negro, güey? En ese departamento se murió un negro y dicen que la noche se escucha rapeando. Ah, sí, 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 güey. Oye, hablando de este pedo de los fantasmas y los perros de la orquesta, también tenemos que hacer un meme de perros ahí orquestando, güey. Se dice que si tú ves a un fantasma, güey, y le hablas con groserías, se va, desaparece, güey. Es que ya cuando pasas al plano astral, güey, ya las groserías te duelen, güey. Es como de, uy, uy, no mames, ese güey es muy grosero, güey. Qué puta ironía lo pienso, porque, a ver, ustedes contéstenme y también ahí por los que nos escuchan. ¿Los fantasmas los recibimos con personas malas? Brandon dice que sí. Sí, con personas malas. ¿Qué dices? Y personas, buenas. Que tienen, no. Güey, tenemos dos sopas. Buenas o malas, ¿no? Yo digo, buenas, malas y las malas. ¿Y las que tienen qué? Y las que no son malas. No. Las malas y las que tienen, una cuenta pendiente con algo o alguien. Ah, como Gasparín. ¿No? Como Gasparín. Ah, sí, Gasparín. Era un fantasma bueno. Mira, pero yo. Pero de cuentas. Bueno, vamos a poner ese ejemplo. Gasparín. Gasparín, güey. Ajá. Era un fantasma. Sí. Con cosas pendientes. Sí. Buenas, como sí, dicen. Ahí tenía cosas pendientes. Pero él cuando se apareció. Le debía hacienda, güey. Ay, no mames, no me puedo. Pero cuando se aparecía en la mansión así. Ajá. Las personas que no sabían de ese pedo. Uh-huh. O que ese güey traía cosas ahí atoradas buenas acá. Sí. Pensaban que era bueno. Se espantaban. Sí. Decían, ah, este es un fantasma malo. El miedo creo que lo relacionamos como al mal. De alguna manera. O digo, aquí hace falta Omar, nuevamente. Sí. Saludos. Nos podría dar una explicación lógica y profesional de por qué creemos que. Pero pues creo que yo, dentro de mi forma de percibir las cosas, pienso que los fantasmas los relacionamos con algo mal porque nos asustan. Y lo que nos da miedo es la incertidumbre. Pero a fin de cuentas lo relacionamos con algo malo. Y fíjate. Hilando en el tema de mitos, con el tema de maldad, con el tema de fantasmas, se dice, el mito es que la hora de los demonios es las 3 de la mañana, güey. O sea, que en donde tú estés, lo que sea que estés haciendo, si es que esos güeyes que van a los putos panteones, al que van a los panteones, güey, y así de, estamos aquí a las 3 de la mañana, justo la hora del demonio, güey. Yo te voy a contar eso. Güey, no mames, seguramente... Yo di a luz, güey, o más bien mi jefe se cogió a mi jefa en una hora de esas, güey. Así, 3 de la mañana. ¿Qué dijo mi jefa? Ahí va, Cristo. Ya valió verga, ¿no? Ahí va, Cristo. No, en las 3 de la mañana, no. Ya valió verga, ¿no? Sí, güey. Aparte, a ver, espera. O sea, es como que el demonio dice, ah, no mames, 3 de la mañana, hora de trabajar, güey. Hora de trabajar. Sí. No mames. Me imaginé con esa rola, ¿no? Sí, güey. Se levanta ese güey con todas las ganas de chambear y asustar gente, ¿no? Ahí les va, puto, les voy a mover su candelabro. Hoy espantaré por la noche. No me imagino a ese güey diciendo, vale, verga, se me hicieron 10 minutos tarde. No, espera, güey. Y saliendo de su casa y todos los perros ladrando, güey. No mames, somos unos putos genios, a huevo. Eso de las 3 de la mañana es porque según un libro llamado Biblia, Cristo nació resucitó a las 3 de la tarde. Ajá. Y por lo mismo su contraria son las 3 de la mañana. Ah, okay. Sí, suena un poco lógico, ¿no? Mira, aquí cualquier cosa que nos pueda convencer, como los mitos, y sugestionarnos. Mira, cualquier cosa que la digas con seriedad y seguridad, ya cuenta. Va a ser como creíble, güey. ¿Sí? Sí, así como de, ah, no mames, tengo un pitote. O al menos la pones en duda, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Relacionado al pitote, ¿no, güey? Sí. Y alguien va a decir, ah, no mames, sí lo tendré. Le voy a hablar al pendejo, a ver si es cierto. A ver si es cierto, güey. Mándame el pack, ¿no? Mándame el pack. No. Exactamente. Por ejemplo, otra de las cosas también es de que, por ejemplo, a mí yo lo veo, bueno, bien. Ya lo concibo como un mito, güey. Que, por ejemplo, estaba yo de repente en una comida familiar acá, bien verga. Come yo a todo lo que da, porque siempre he comido un chingo. Y esto va para todas las chicas, ¿no? A ver. Pero al final de cuentas, digo, no, a lo que iba es de que comía un chingo. Y cuando terminaba de comer, no podía salirme a la calle, güey.
Porque, ¿qué me decían, güey? Se me enchocaba la boca, güey. Yo me preguntaba, güey, no lo puedo hacer, güey, porque... ¿Ahora cómo se las voy a mamar, no, güey? De ladito, güey. De ladito, güey, ¿no? No, pero sí me decían, no, pues terminas de comer, no te sales a la calle, porque te van a enchocar la boca. La primera vez que me dijeron eso, yo sí me espanté, yo sentía que la boca se te iba a poner hasta como los cachetes, a la altura de los cachetes. Dije, guasón, ¿no? Guasón. Sí, oye, pero diferente. ¿Cuál es el remedio? El remedio según para este, sí, para que no se enchucara la boca es comer un poquito de sal, güey. Un poquito de sal. Ah, y ya con eso ya, estabas protegido, eres inmune igual al aire. No, sí, o sea, por empezar de que de, con el hecho de decir, te puedes madrear la cara con el aire, ya suena, ah, sí, ya. No. Aunque no seas artista, tú te ves como artista, güey, ¿no? Dices, no, no, ¿cómo voy a salir? Y es que, por ejemplo, también a mí sí me pegó mucho esa parte de ese mito, porque me tocó una experiencia con una de mis tías, no voy a mencionar el nombre, digo, manejamos avisos de privacidad, banda, que entonces no podemos hablar de datos personales en posición de particulares. Tía Margarita, ya dila. No, pues mi tía Maricela, ¿no? Lo que es, ahí si me escuchas, tía, o no me escuchas, mejor, pero te van a zumbar los oídos. Loca. Pero la verdad es que una vez se suscitó que salió y pasa un tiempo, no es precisamente que salgas y pase el aire y ya estás chueco, ¿no? Sí, ¿no? Sí, güey, soy un Picasso, que, oye, soy güey, un que Picasso, ni te soplen, güey, ¿no? No, que sí. Ni te soplen, ¿no? Que no haga aire, güey. Oye, no, pero sí, mi tía sí ya con la boca chueca. Entonces, pues no mames, ¿qué pasa con no eso mames, que platican? Güey. Y que de repente, seguro, ¿ves? Dices, a huevo, ¿no? A huevo, güey. No, es más... Voy al baño, hago tiempo, pero yo me salgo en unos 20 minutos, ¿no? Sí, sí. No me voy a decir el chueco, porque sí, ya hubiera sido sí, parte sí, del bullying de, sí, sí, sí. De mis aquí. Escuelas, güey, de aquí, oye, güey, de todos. Ahora, lados. Hablando, hace ratito decías que la solución era la sal. Otro de los mitos es que si estás en un restaurante o en la mesa y tiras la sal, güey, tienes que agarrar y así sobre el hombro, ¿no? Hacia atrás, para que no te dé otra vez mala suerte, güey. Dentro de eso también está de que... La gente está bien sugestionada de que si tú agarras el salero y se lo pasas a esa persona de mano en mano, ajá, está queriendo decir que ya te pasó la sal. Ajá, literalmente. Literal y filosóficamente, te pasa la, ¿no?, mala suerte. Sí. Ajá, te pasa la mala suerte. No sabía esto, entonces, güey. Entonces, a ver, tengo chela. Era de que... Con sal. Entonces era de que, pásame la sal. La ponían cerca de ti para que tú la tomaras, porque si tú la tomabas... Ya te, estaba, que te pasando. Estaba pasando la sal, güey. Ah, sí. Como un pendejo si la agarraba. Exacto. Sí. Es un mes de que... Porque sobre todo, fíjate, proyecta más la sugestión, güey, cuando quien te está pasando la sal, sabes que ha pasado por cosas bien culeras, güey. Entonces dices, la verga, a mí me dijeron que si me pasaban el salero de mano en mano, me pasaba la sal, y ese güey, no mames, le va de la verga, güey. No, ¿sabes qué? Mejor ponla ahí, ahorita yo la agarro, ¿no? Ahí déjala, ahí, güey. Ahí. Traes clavado el pedo de que pues también te están pasando ahí, la sal, ¿no? Que es un mito, güey. Sí, es que yo creo que sí es verdad, güey. Porque cuando vamos a las taquerías y le dices al taquero, ah, me pasa la sal y te la pasa, ya vale verga, güey. Sí, te enfermas del estómago. Sí, así como de ahí te va toda mi pinche mala suerte. Fíjate, le salió de verdad. Sí, sí, ahí está la sal, güey. Ahí está. Pero no, yo no me he enfermado porque el taquero me pase la sal, ¿no, güey? No las no. O sea, más bien. Más bien, dejen de hacer tacos con perros. Con perros, sí, que ladran a las 3 de la mañana. Ya, no mames. A huevo, ya. No, mira. Ya me imagino, espejo, güey, ¿no? Ya me imagino un güey así saliendo del vestido del diablo. A huevo, ahorita todos los perros son míos. Me van a ladrar, mejor que estoy como muerto. El flautista de Hamlin, me los llevo, güey. Y los hago tacos de su aperro. En este episodio de mitos. ¿En ese su podcast? Hablando de lo. Bueno, retomando lo de los fantasmas que preguntaron si creen o no. También yo creo que entra la parte de... ¿De mitos? De mitos, todos esos fantasmas o cosas paranormales que suceden. Ajá. Como claramente el señor del costal. Sí. Un señor muy paranormal, güey. Güey, yo no había escuchado eso, hasta sí, hace rato que estábamos preparando el programa. La verdad es que me dijeron y yo, qué verga, sí. Es quién, güey, es el... Igual preparando el programa el señor, hace una semana. Ah, no, sí. No es programa, sí es. Sí, tenemos... Improvisado. El señor del costal se supone que es cuando un niño se porta mal, te dice, y está, oye, llorando, un cien berrinche en la, ajá, en la calle. Te va a llevar el señor del costal, güey. Entonces, o sea, ese señor del costal, güey. El robachicos o el robaniños. Sí, es similar. O sea, el robachico siempre, te portas mal, te va a llevar el robachicos. Porque al robachicos le gustaba a los niños que se portan mal. Güey, que no me lleven, güey. La traigo chica, güey. Me va a robar, güey. Mm.
¿Sí? Roba chicos, güey. Sí. Ah, este güey a huevo, no a pasa huevo. Los 10 centímetros. Me a huevo, este es mío. Este es mío, se porta mal y entonces pederasta el roba chicos. Eso es lo que queremos decir, güey. El roba chicos y el señor del costal son pederastas, güey. ¿No? Sí, les gusta. Ah, niños que se portan mal, claro que los quiero conmigo, güey. Claro, güey. Claro, o sea, se ponen de perrito solos, güey. Esos padres y papas si quieren lavarse las manos acá. Sí, pero también existe el del costal, güey, ¿no? Sí, 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 güey. No me digas, también es, él es pedófilo, güey, ¿no? Sí, 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 a huevo, güey. Es más, ya un costal, pues ya es más cómodo que a que te lleve de la mano el roba chico. Sí, ahí van todos en el costal conociéndose. Ah, no mames, ¿tú cuánto llevas aquí? No, pues ya 3 años. Sí, yo soy nuevo, ya, nuevo, este güey ya nos quitó la chamba, güey. Porque el nuevo siempre hay que estrenarlo, güey. Hay que estrenarlo. Sí, hay que estrenarlo, güey. Es nuevo, güey. Es nuevo. Es nuevo, aquí. Es nuevo, güey. Es nuevo. También el otro mito de que si te aparece un fantasma. Ya lo dijimos. Ajá, le tienes que decir groserías. ¿Sí? Es que nos fuimos con otros chistes, sí, pero es como por ejemplo, especificamos que si me duermes, como la del meme, la de que güey, estás repitiendo lo mismo que ya hablamos, güey. Buscas en Google síndrome del Chucky, güey. Ajá, sí, sí, sí. Síndrome de Tony Villa, güey. Pero retomando ese pedo, o sea, sí, a ver. O sea, tú como fantasma no puedes llegar y que te digan, chinga tu madre. O sea, si no fantasma, sí, no dices, ay, este güey. Te enojas, o sea. Güey, no, güey, a ver. Este güey, no, yo me voy con así, un güey que hable con respeto. Ay, güey, ya me ofendió, me metió la madre, ¿no? Sí, güey, este güey es muy grosero. Sí. O sea, mejor voy a espantar a un güey educado. Sí. Porque aquí vale. ¿Señor fantasma se puede ir? No. Nada, güey, no. O sea, los fantasmas están en otro pedo, güey. Seguramente tus pinches blasfemias no las conoce, güey, y te va a seguir chingando a la madre toda la noche, güey. De hecho. Sí, a huevo. Y si es posible, te va a violar, güey, o sea. Porque los fantasmas también son violadores, güey. O sea, y creo que sería peor estarle hablando ya con groserías. Ya se muerto, dice el Brandon, ¿no? Exacto, güey, porque imagínate, el fantasma pensaría, uy, este güey es bien sucio. ¿No? Ay, no mames. Así quiero que me diga. Ajá, güey, sí, puto fantasma, sí, dime más. Es que es el muerto, güey. Soy tu perra. Sí, sí. Ay, llámame perra sucia. Sí, sí, a huevo. Eso de subirse el muerto, ¿les ha pasado? Sí, pero es un trastorno, güey. ¿No? Es una parálisis ahí. Bueno, aquí otra vez, haciendo énfasis, debería estar Omar. Ajá, hay una situación. Chicos, esto sucede científica, por sí, esto sí, y esto y esto. Sí, sí. Parálisis, parálisis de sueño. Sueño, así se llama. Exactamente. Que sucede que. Pero oye, güey, si te sacas de onda, güey. Sí, sí. Más que nada porque te despiertas como que con una adrenalina muy cabrona. No, deja de eso, güey. Sí, lo primero que estás pensando sí es como de, ah, ya, señor fantasma, bájese de mí. O sea, ya. No, o sea. A ver. El de que, güey, ya me voy a morir, güey. Ya no lo es crico. No. Esa es la pálida, güey. La pálida, ya me voy a morir. Hola, Dios, soy yo de nuevo, ¿no? Ay, sé que no creí en ti, pero estás ahí, sálvame, Superman. Sí, y Dios así de, nada, mames, otra vez tú, güey. Ya, güey. Ya, güey, ya no mames. A ver, señor del costal. Llévese este güey. Llévese este güey, ¿no? Llévese este güey. No, sí, el señor del costal. Ya no está en edad, ¿no? O sea, ah, sí, no, a mí puros chicos. ¿Eh? Sí. A mí puros niños, por favor. Sí, a huevo. A mí deme puro niño, ¿no? Sí, güeyes con barba, ¿no? No, fíjate, hablando del pedo de con barba, güey. Se decía, el mito es que si te untas chile en la cara, específicamente donde va la barba, te crece la barba, güey. Y yo lo que hice es ponerme barba en el chile para que me creciera el chile. Pero mira, no funcionó. Ya. A ver, yo bien triste. Todas estas barbas. Oiga, cámara, chile. Pinche chile crece, cámara. ¿No, güey? El señor del costal va a venir por mí, güey. Va a ver que no estoy maduro, güey. O sea, sí, el señor del costal sí es como de, ¿sí? A ver, este güey trae arriba de 10 centímetros, ya no aplica, güey. Ya no aplica. Ajá, sí, o sea, no mames, se echó un chingo de barba. Ay, güey, en el chile, que, güey, no mejor. Mames, pero ya si le creció. El señor del costal y te lo mide, güey, ¿cómo te excitas, güey? No, pues nada más te lo mide así, güey, o sea, a ese güey le vale verga. Si dice, mira, aquí son 10 centímetros, me lo llevo, ya, pum. Menos de 10 centímetros, menos de 10 centímetros. Si pasaba de 10 centímetros, podría haber hecho... Chale, güey, vine buscando cobre y encontré oro, güey, ¿no? Ajá, sí. ¡Oh, no mames, güey! Oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga ese centímetro! ¡Venga, venga a mí! ¡Venga a mí! Aparte, a ver, ¿el señor del costal sería gay o le gustaría a él? A ver. Yo creo que siendo niño, pues sea mujer o hombre, ¿no? No sé, güey, es que a lo mejor ese güey... ¿A poco podría decir, güey, las niñas se salvan del señor del costal? O sea, pero a ver, ¿qué aplicación... hace ahí el señor del costal? No, ya tiene pelos en la pucha, ya no.
Ya no aplica, güey, ¿no? Está madurando muy rápido, sí, ¿no? Sí, está madurando. Ah, ya le crecieron las chichis, ya no. A ver, yo quiero mis tablitas. ¿Dónde tráiganme mis tablitas, güey? ¿No? Así, tráiganme mis tablitas. No mames. A ver. Okay. Ahorita estaba recordando el mito de que cuando ves a dos perros, Coger. Te sale, una... Una perrilla en el ojo, güey. Sí. Como dicen ahí la mamada, ¿no? ¿Y si ves a dos humanos, te sale humanilla o qué? Ajá, sí, a los perros les sale humanilla, güey. A los perros les sale humanilla. Si los perros, güey, ven cogiéndonos a nosotros, güey, humanilla, hay mucho, ¿no? Hay muchos mitos con los perros, ya hablamos del de ladrar. Ajá, sí. Y también el de que están, haciendo popó, para no decir cagar. No, ese no lo hemos tocado. No, pero eso lo estoy explicando. Ah, ok, lo estás sacando. Es que Brandon viene del futuro, güey. Ajá. Él habla ya de lo que viene, güey. Sí, ya. Ahí les va. Todos los viajeros en el tiempo, saludos, güey. Ya sí, se encontraron un valedor, güey. Oye, salúdame porque vengo del futuro, güey. Ya saben, ya lo vieron. Sí. ya sabía que venías a saludar, güey. Está bien pendejo, güey. Debe de haber un tema de viajes de en el tiempo. Que están haciendo popó y eso es como un candado con los dedos. Dejan presión, de hacer, güey, ¿no? Y en vez de presión, dejan de hacer del baño, güey. Sí, güey, es que... ¿Lo intentaste? Que... Sí. Oye, yo sí lo intenté, ¿sí? ¿Y sabes qué? Sí sucedía, güey. No mames, decía, ¿neta? Neta, yo decía, güey, no mames, esta mamada es brujería, güey, ¿no? Y sí, güey, sí, ¿sabes? No, ¿qué pedo, güey? Fue lo que me dijo los fantasmas de las 3 de la mañana, güey. No, es que... ¿Sabes hacer los perros, güey? Yo más bien, güey, creo que el perro en ese momento estaba cagando bien a gusto. Y te vio haciendo esa mamada y se interrumpió y dijo, a ver... ¿Qué pedo con este güey? ¿Por qué está haciendo eso, güey? No me está dejando. Me están observando, güey. Ajá, o sea. ¿A quién le gusta que lo observe cuando. Cuando estás cagando, güey? Sí, nadie. Entonces el perro dice así como de, oye, güey. Oye, me estás. Me imaginé a dos güeyes haciéndome así con los dedos, güey, presionando. Así, y yo volteándolos a ver, güey. También dejas de cagar, ¿verdad? O sea, que yo creo que. Mira, es como. Sí, güey, pues queda así. Cago y ya estoy todo profundo, güey, así, huevo, ya sí. Me lo puedo coger, ¿no? Sí, no, pero yo lo veo más así cuando un valedor dice, es que me dieron ganas de cagar. No te preocupes, mi hermano, mira, ahí te va, ¿no? Candado con los índices. Quédate viendo fijamente aquí, sí, ¿no? aquí. Ay, no mames, se me pasaron las ganas de cagar, güey. Sí. Y en realidad dicen que para, o no sé, pero se dice que para, podría ser mito o realidad, pero dicen que para que se te pase las ganas de cagar o de orinar, tienes que pensar en sexo. En sexo. ¿Neta? Sí. Corazón, casi sí, ¿cómo no cagas limón? Con razón no cago, güey. O sea, sí. Nunca voy al baño, güey. Por eso tienes esa pinche panzota, güey. Sí, necesito dejar de pensar, wey, en sexo. A cagar, un laxante, güey, o algo, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Perdón ese pequeño silencio, estamos tomando todos ahora. Estamos sí, tomando un poquito de... ¿no? Es que, a ver, esto también cansa, o sea, gente, sí, no es tan fácil estar escribiendo todo el desmadre y agarrar el hilo y su puta madre, ¿no, güey? O sea, ¿por qué lo...? También me canso, güey. No, si lo agarramos y no le entienden, fue un mito, güey, ¿no? Sí. Fue un mito, güey. Les recomiendo, vuélvanlo a escuchar, güey. Igual dicen, sí, regrésele. Regrésele. A ver, no le entendí. Ah, sí, ya le entendí a este pendejo, güey. También un mito que yo aplico mucho, la verdad. Eso de que si algo se te cae al piso, tienes 5 segundos para recogerlo antes de que... Se contamine, güey. Se contamine. Lo chupa el diablo, ¿no? Exacto, se decía que lo chupaba el diablo, güey. Es que mira, fíjate, ya hicimos como un itinerario del diablo, güey. O sea, su hora de trabajo... El diablo le encanta estar aquí, güey. O sea, tiene que estar en el infierno y estar aquí, güey. Como punto de pisarme, güey. Así de... ¡Ay, no mames! Así, a ver, güey, ese güey se levanta como a las 2 de la mañana para salir a trabajar a las 3, güey. A las 3, porque su señora diabla le dice, ya, güey. Ya párate. O sea, ya párate. Son las 2 y ya son las 3, párate. Sí, ya, no mames, se está haciendo tarde. Desde entonces ya tarde. Ese güey se vi todo el pedo. Se vi, se tiene que salir. Exacto, güey. Y va saliendo. Él es el que hace la orquesta de perros. Ajá, a ver, perros, ahí les va. Ya llegué. Bienvenido a huevo, ya llegué. Esa es su hora de entrada, ¿no? Sí, así, ¿no? A huevo, 3 de la mañana. Triunfa. Y sí, güey, hace un chingo de madres aquí, güey. ¿Y Dios qué hace? No, sí, no, Dios nos manda a los niños con síndrome de Down. Oye, a ver, punto para el diablo, güey. ¿Nos manda discapacitados? Sí, punto para el diablo, güey. ¿Qué pedo con Dios, güey? Sí, qué pedo con Dios. Nos manda terremotos, güey. ¿Qué pedo con Dios, güey? Ándale. No mames, a ver. Todos esos religiosos contesten esas preguntas, güey. Ayúdenos a saber por qué. ¿Por qué el diablo sí se pone a chambear desde temprano, güey? Desde las 3 de la mañana, güey. Dios no, güey. Dios nada más trabajó 7 días, güey. O sea, y es que hablando de eso, güey, también pasa de que, por ejemplo,
no sé si sea mito, ahí va para los religiosos, está hablando de Dios, de que pon a tal santo de cabeza y te van a venir la buena suerte o... Ah, no mames. Sí, ¿no han escuchado? Sí, el de... no, pero ese que dices tú es de que es suerte en el amor. Nada más. Bueno, pero al final de cuentas viene siendo un mito, ¿no? Ah, o sea, exacto, sí. O sea, ponlo de cabeza y ya, o sea, dice, güey, ya mientras me bombee más la sangre al cerebro, güey, te puedo cumplir lo que quieras, ¿no? Es como, ay, no mames, no pensaba chido, güey. Tenía down. Tenías que voltearme, güey, ¿no? Tenía down, ya me volteé, ya está chido, güey. Tenía mucha sangre en las patas, güey, no, pues. Ya estoy mejor aquí. Ya me llegó al cerebro, güey. Ya me llegó al cerebro, ¿no? Ahí, también es un mito. Ahí te va $1,000,000. Órale, güey. A ver, órale, no. Era lo que querías, si güey. No te vi bien, estaba al revés. Es que yo veo al revés, güey. Es que de donde no yo hablamos vengo, de los discos, ¿verdad? ¿No? De donde yo vengo, las cosas están al revés. Ya te veía mal. Volteame, güey, volteame, culero, mal, no mames. ¿No has escuchado que yo de cabeza funciono mejor? Ah, no mames. Esa es muy buena, güey. Muy buena, güey. Hay que hacer un meme de un pinche santo al revés, güey. Güey, sí. O sea, también, fíjate, parte de todo esto también salen ideas para otro de los proyectos que está dentro de aquí de las producciones. Producciones Guarro Gamer. Guarro Gamer, para que ahí nos sigan. Guarro Gamer, en las redes sociales. Güey, a todos se nos va a ocurrir un chingo de mamadas mientras hablamos, a todos se nos ocurre, ¿no? Sí, 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 ahí si a alguien se le ocurre un meme y es memero, porque, o sea, sí, ya ser que... memero es de pros, güey. O sea, alguien que hace plantillas y acá, güey, es de pinches pros, güey. O sea, si a alguien se le ocurre por ahí y lo sube... tampoco te quieres poner la corona. No, güey, pero sí es un trabajo arduo. Este rey falso, ardo, ¿no? Sí. Corónenme, ¿no? Pónganme de cabeza. Pónganme de chapa de oro, no hay sí, pedo, ¿no? Sí. Fíjate, el último mito que tenemos... es el de... No creo que sea el último. Bueno, pueden salir por ahí. El último que teníamos... El último que teníamos anotado. Es el de que si te pica una medusa, te tienen que orinar para que sanes, güey. Envenene. Ajá, o sea, no te pase algo más, güey, ¿no? Entonces... De hecho, sí está muy mal. Güey, el güey, este güey del programa de Discovery, ¿o quién? El que se murió de una mantarraya. Ah, sí, sí. Sí, ese güey, chale, orínenme, pero todo. Pero güey, no es una medusa, güey, ¿no? Sí, güey. Todos lo miaron, pero mira, ¿qué crees? ¿Te imaginas toda la banda de... Oye, y la medusa por acá. Es que me tienen que cagar, ¿no? Sí, güey, sí, güey. Así se me dice, no, ¿qué crees? Lo picó una medusa. Oye, huele feo. Ah, es que todos lo miamos, pensamos que le ibas a salvar. Sí. No, pero sí me lo imagino con esa parte de, güey, no mames, me acaba de picar una pinche mantarraya. Güey. No, hubiera sido una medusa, estoy preparado, güey. Se me cambiara, sale. No, ya valiste verga, güey. No, sí, ya. No, güey. No. No mames, ni con mierda sale. Es que aparte, güey, o sea, imagínate que nuestro orín curara enfermedades, güey. O sea, hazme un gol de chavo, güey. Todo se bañaría con lluvia dorada, ¿no? Sí, güey. Van a los conciertos y aviéntame ese vaso acá lleno de miados, güey. Es más, toma el vaso, orínalo, güey, por favor, sí, ¿no? Sí, sí, y te lo avientas tú, güey. No, sí, ya, me curé del cáncer, güey. Ya, no mames, no tengo cáncer, güey. No, ¿o los down? Ah, ¿viste? Sí, aviéntale unos sonidos al niño creo que antes de nacer, güey, yo creo que pasaron. Su mamá pasó debajo de una escalera, güey, rompió un espejo, güey, y todo. Sí, y se tragó el chicle, güey. Nació con mala suerte, güey, ¿no? Sí, wey, no porque en sí el que tiene mala suerte es el down, no la mamá. Ah, es que lo transmites, güey. La mamá tiene que cargar con el down. Le pasó tiene, el salero. A ver, si le. Otra vez. Diría nuestro amigo nomás, güey, en psicología, güey, todo. Ajá. Desde que naces, güey, todo sí te afecta, güey. Diría nuestro valedor el de Hacienda de Downs, güey. A ver. Hacienda de Downs. El de Hacienda de Downs, güey. A ver, güey. Me debes 15 años. Te voy a dar un hijo down. Y le vas a tener que chingar, güey. Sí. Ya, esos 15 años que te dure ese chavo, güey. Y cuando crezcas, ni poniéndote barba en el chile, te va a crecer. A ver, ni lo orines, ni lo orines, güey, porque la orina no cuadra. Güey, pero no mames. O sea, intentamos dejar a un lado el tema de los downs, güey, pero retoman, güey, se aferran, güey. Perdón, es que aquí somos medio... Aquí el humor negro está... Pero bueno, todo lo que decimos de los downs también es un mito, güey. Sí, un mito, ¿eh? A ver, señores. No hablamos todo lo que decimos es pura mamada. Lo único que queremos es que ustedes se diviertan. Que si les va mal en la oficina, si les va mal en su trabajo, si su vieja los dejó o su güey los dejó, puedan escuchar este podcast y digas, no, la vida no es tan mala, güey. No tengo down.
Verga, güey. Sí fue por el mail que no mandé. Ya, ok, ya sé de dónde viene. ¿Cómo? Oye, hablando de eso que dices, como mito podría ser de cuando una vieja te dice, güey, mi amigo es gay. Ajá. Y no tienes que preocuparte, ¿no? De eso. Ah, es ya, mito, ya, wey. Ya, ya, o sea, sí, mito, sí, sí, wey, el que dices, unas... oye, ¿qué onda con tu amigo? Ah, es gay. Es gay. Conozco, tenemos cinco años, o sea, ¿no? Y la morra es así mito, como... O sea, todo el tiempo están haciendo, chicas son bien mitoteras, por eso, dice por ahí. Y la morra es como de, a ver, güey, o sea, sí tiene el pene de 25 centímetros, o sea, sí es guapo, sí se cuida, sí es metrosexual, sí estudió en la universidad. Pero es gay. Pero sí me quedo con él en las noches. Pero es gay. Nos dormimos juntos. Ajá, nos dormimos desnudos, juntos. Pero, ajá, pero es gay, sí, mira. Sí, sí, sí. Pero no, es más. Me lo olió y dijo que no es una latina, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, siempre me respetó. Ajá, sí. Mito. Sí. Me tocó la chis, pero de amigos. Mito. Ajá. O sea, yo le dije, ay, ¿cómo se me ven? Ah, de amigos, güey, porque pues tú no sabes, ¿no? O sea, a ti no te gusta eso. Si yo me pruebo un vestido contigo, me vas a decir que sí, él no. Sí, pero bueno, también mito. Son. Mitoteras, por eso digo. A lo mejor no tiene nada que ver la palabra con una con otra. Podría ser que hablando no, de mitos. Suena igual, ¿no? Las primeras tres palabras. Las primeras tres mito. Letras. Mit. ¿Mit? ¿Mitotera o? ¿Mitera o? El MIT. Mito, el güey, MIT, ¿no? De Estados Unidos, güey. Todo es un puto mito, güey. No, así como. Ay, no mames, estamos buscando la cura del cáncer. No es cierto, güey. Es un puto mito, güey. No lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, güey, se están haciendo bien pendejos todos los putos científicos, así como de, no mames, vamos a hacer una orgía y a chupar todos, güey. Señores, estamos ya, lo logramos, fue una hora de... Y dijo lo logramos porque ya no teníamos de qué hablar, güey, ¿no? Sí, lo logramos, güey. Porque el siguiente tema era sexo, güey, pero creo que hablamos todo el tiempo de sexo, güey. Sí, siempre hay sexo. Entonces, lo logramos porque realmente cumplimos las expectativas de hablar sobre una hora, hubo muchas risas. Hubo muchos chistes de Down. Muchos chistes de Down. Güey, con un mito hablando de que no podemos dejar pasar al lado del tema del sexo. Un mito es de que le digas a una chica, vamos a mi casa, tengo Netflix, ¿no? Ah, sí. Y no hay Netflix. De repente ya está ya. Todo ensartada, güey. ¿No? Oye, me dijiste que íbamos a ver Netflix. Oye, y me dijiste que ibas a grabar un podcast. Oye. Perfecto, oye. Muchachos, entramos a esta ya, cumplida la hora. ¿La recta final? Exactamente, la recta final de nuestras famosas ya conclusiones. Lo que no tenemos pruebas de lo que vamos a decir, pero tampoco tenemos dudas de lo que vamos a decir. Y a alguien le gustaría iniciar con esta hechos de conclusiones sobre los mitos urbanos. No, es que yo creo que lo que tú acabas de decir como que una... ¿Cómo se puede decir? Una decisión final sobre este tema. Ajá. Y ya no tengo nada que decir. Ajá, okay. Conclusión, güey. Okay. No tengo nada que decir. Okay. Oye, tus putos mitos. Me valen verga. No tengo nada que decir, ¿no? Mira, yo todo me lo creo. Todo es verdad. Todo es verdad. Sí. Bueno, ahí robándole un poquito la palabra acá a Brandon. Exactamente. Bueno, pues no puede hablar porque pues toma, güey, y no deja de no tomar, opina, no, no opina. No opina. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya tendrá su réplica, su oportunidad. Tal vez porque hoy se reivindique. Si quiero ahorita te interrumpo ya. Exacto, y sí, yo me quedé satisfecho porque decir, a huevo, güey. Lo logré. Tuvo que concluir, pero que concluyera, güey, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es como la roca que te la estás cogiendo y, ¿a qué hora te vas a venir, güey, no? Ajá, sí. Oye, ya. Ya, por favor, ya, oye, ya. ¿No? Sí. Ya. Entonces, pues no tenía en conclusión, vale, oye ya, por favor, ya me duele. Ya vente, no mames. Ya me cansé, güey. Ya cuando sudas de la nariz ya. Güey, esto ya no es menstruación, güey, ya me rasgaste, güey. Ya, güey. No te pases de verga, güey. Ya, güey, por favor. Pero yo creo que en conclusión. La conclusión terminó muy sexual. Muy sexual. Yo creo que en conclusión, creo que la cuestión de los mitos. En esencia es la influencia que provoca en las ante personas, la sociedad, individual o a en masa. Multitud o en masa, pero que el mito influencia. Entonces que cualquiera, que hasta tanto el mito es así de que cuando hay una forma en la que te lo expresan y te lo platican, así es, suena tan real, güey, que te lo crees, güey. Ajá. Y creo que es la finalidad del mito, de que al final realidad o mentira. Ficción. O ficción, exactamente.
haga que te lo creas, que te algo, sugestiones, algo que te cuestiones, te ponga en duda, ¿no? Algo que tú dijiste antes de empezar el programa, o al principio, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Exactamente, y así es un mito, güey. Sí, exactamente. Si se traspasa de una persona a otra y así, así es. Es la persona que dice, pues que a mí me dijeron que. Sí. Porque es un mito. Yo creo que es frase que viene acompañada y tomada de la mano de los mitos de que, es que a mí me dijeron que. Sí. Y que se hacía esto. Me contaron esto. Que hiciste esto. Exactamente. Así era. Entonces, al fin de cuentas, volviendo al punto y mis conclusiones es la sugestión. Así es correcto. Por lo mismo, de que tanto que te lo repiten, deja de ser una sugestión, es una mentira, dicha mil veces se vuelve una verdad, ¿no? Pero en cuenta es la finalidad es de que lo creas. Y que es, la influencia también creo que tiene que ver con todo este pedo de los mitos, de que te influencie a tal grado que te afecte. Uh-huh. Cómo es lo que piensas o cómo actúas. Yo creo que eso ya es malo, ya actúas. Cuando... De lo que hablamos, por ejemplo, de los santos y de la mala suerte, eso sí ya yo consigue afectar. Podemos pensar, entonces. Sí, por ejemplo. Los mitos también son malos, güey. Sí, porque si te. Los mitos son malos, güey. Y pasas debajo de unas escaleras y andas con la mentalidad de, verga, es que me va a pasar mala suerte, me va a pasar algo. Te puede pasar algo malo porque lo estás pensando. Sí, sí, sí. Entonces, también te provocan, pues, es la influencia. La influencia va enfocada al bien y al mal. Y entonces. Los mitos se pueden hacer, como dices tú, creer eso y que te funcionen y te perjudiquen. Y en esencia sigue permaneciendo la influencia, o sea, como quiera que sea. Forma de pensar, actuar o sentir, pero que te provoque un cambio. Una dualidad de lo que crees que es real y lo que crees que es ficción. Sí. Porque hay veces que a lo mejor puedes creer que es ficción, o tanto que de repente dices, ah, esas son mamadas. O como lo que dijimos de los fantasmas. O sea, mira. Con groserías no se van. No, sí, pero sí porque les duele. No, es porque les gusta, güey. Es así como de. No, pero. Sí, o sea, se puede tocan ser, los pezones, güey. Puede ser un mito, pero tampoco. Mira, le vamos a jugar al verga. Y. Esperen el próximo capítulo. Vamos a ir a un cementerio. Ah, cierto. A su podcast. Ahí. A su podcast. Vamos a ver. Usted que murió. Y ordenarme la tumba. A ver, y se levanta un güey. A ver, ven, siéntate, güey. A ver, ¿de qué moriste? ¿Tenías down? ¿No? Sí. ¿Qué pendejo, no pasaste un salero. Sí, güey. Sí, güey. Pasaste, pinche gato negro, te di en la madre. A ver, ¿tienes una conclusión o decimos, sí, claro, mira, mis conclusiones publicidad? Son: tomen todo lo que acabamos de decir. Spotify, Facebook, YouTube. Sí. Utilícenlo para su bien. Síganse divirtiendo con nosotros. Esas son las conclusiones. Los mitos siempre van a existir. Ustedes los crean, nosotros los creamos. Que, no crean también todo lo que la gente dice, exactamente. Es muy importante, porque los mitos vienen a través también de cosas tan banales y así de que... Chismes, exactamente. Chismes, ¿no? Así como, o sea, tampoco se crean, ah, ese güey tiene una vergota, no es cierto, no siempre. Al final solo intentan que todos los demás tengan el mismo punto de vista, y eso es importante aquí en este programa, que todos tengamos nuestro punto de vista totalmente diferente, y tengamos la humildad de poder reconocer y aceptar el punto de vista y hasta estar de acuerdo. Como también es respetable estar en desacuerdo, porque esas diferencias es lo que hace en especial nuestro programa. Exactamente, y justo voy a finalizar diciendo que este es uno de los mejores podcasts que van a poder escuchar. Eso no es un mito, es una puta realidad. Así de simple, señores. Síganos en, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. En Facebook, Instagram y Spotify. En Instagram estamos como @ no tengo pruebas. Así es. Próximamente habrá un Twitter por ahí, esperemos. Cuando empezamos a transmitir ya en vivo todo este pedo, para también que nos escriban. Queremos que conozcan cómo es, porque sí. yo creo que todos los que nos escuchan imaginan, ¿y cuál es el escenario de esos güeyes? Ni tanto, porque ya subimos un video. Mira. O sea, pero... Bueno, antes del video se lo preguntaban, ¿no? No, ¿sí? más que nada también la gente quiere que... Quiere venir. Sí. Entonces, la gente quiere saber cómo es, porque a lo mejor también, mira, es parte de que... O sea, quieren ver cómo se transforma Irving de estar sobrio al pensar del programa crico, y ¿no? estar ya muy pedo al final. Sí, ya. No, pero al fin de cuentas yo creo que también la gente quiere ver cómo es el escenario, porque también parte de que también tengan una parte visual de nosotros dentro del programa es de que ellos también se hagan la idea de que en cualquier lugar donde puedan estar se sorprendería y pueden hacer lo que estamos haciendo. Exactamente. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Atrévanse. Otra vez damos este mensaje en el anterior. Háganlo, atrévanse. Es importante. O sea, yo la verdad es que sí. Sí, es lo el mismo tema que vuelvo a repetirle a la banda que nos escucha: es de que
Pues atrévanse a hacer lo que ustedes quieren hacer, lo que les gusta hacer, aunque sus papás, sus tíos, sus familiares estén en desacuerdo, digan, eso no está bien, eso no te va a dejar nada. Eso... A ver, espera, si te quieres coger un perro, eso sí no está bien. No te salgas del tema, güey, pero me refiero a la cuestión en la que simplemente se atrevan a hacer lo que les gusta, güey, porque muchas personas hoy en día serán ingenieros, lo hacen, pero no empiecen porque sea lo que les gusta. Sí, a lo que les gusta y a otros que no. Pero lo hacen por un estatus, una seguridad, ¿no? Es correcto. Pero aunque, güey, hasta la persona más pobre, güey, es hasta más feliz que una que tiene un chingo de dinero. ¿Pero por qué? Porque hace lo que le gusta, güey, lo que le satisface, güey. Sí. Ya, ahorita, mire, Irving Satán en Facebook va a subir unos videazos motivacionales, sí, donde sí, usted sí. Los tienen que ver. Uno de los optimistas. Va a empezar a hablar en portugués, es malo, güey. Nada como un pare de sufrir, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en Alcohólicos Anónimos. Sí, 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 sí. Pinche padrino, hijo de toda su puta madre. No paga, pero viene a tomar café el hijo de su puta madre, ¿no? Ya, vámonos a la chingada. ¿Quién despide esto? ¿Ya? ¿Todos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Se acabó? Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Que pasen un excelente... Por haber perdido el tiempo. Por haber perdido el tiempo con nosotros. Que pasen una excelente semana. Noche, tarde, día. Y excelente año. Interactúen, ¿no? O sea, compartan sus comentarios. Díganos. Todo en lo las que redes ustedes sociales. Nos compartan, sean críticas o sean cosas productivas o destructivas, todo lo vamos a transformar nosotros en cosas que nos produzcan para este programa. Sí, nos va a valer verga y nos vamos a burlar de ustedes. Eso es lo que queremos decir. Tu madre, exactamente. Adiós. Adiós.